En cuanto a lo que es el gobierno, nosotros estamos muy tranquilos porque el trabajo que ha hecho nuestro presidente de la República, el presidente Ollanta, es un trabajo donde se ha tenido en cuenta las poblaciones más vulnerables, como, y ahí están los programas sociales. Nunca se ha atendido a nuestros ancianitos, nunca se los ha atendido a nuestros jóvenes de las zonas rurales que hoy están estudiando en universidades importantes, ¿no? Nunca ha habido la atención al sistema educativo. Hoy nuestros niños tienen desayunos, el próximo año se complementa con los almuerzos, como una política de Estado que lo contempla la ley, no como un tema, lo que es Caliguarma, no como un tema de asistencialismo, sino que lo contempla todo el plan binacional al 2021. Entonces, hay muchos proyectos que se han ejecutado en este gobierno, que si juntamos el gobierno de García y el gobierno de Toledo, nuestro presidente de la República ha hecho más de proyectos que ellos juntos. En ese sentido, estamos dejando también un país en estas próximas elecciones, un país donde se garantice la democracia, ¿no? Donde se garantice la participación, donde se esté garantizando los derechos humanos, que falta algunas cosas, sí, pues hay algunas cosas que también hay que ser autocríticos, decir que nos ha faltado, ¿no? Implementar, pero también tenemos que ser conscientes de que el Estado peruano se constituye a través de tres poderes, que son el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Si solamente evaluamos el poder legislativo, el poder ejecutivo se da el lujo de observar más de 23 leyes que ha dado el legislativo y que han ido no muy buenas para el Estado peruano, para el pueblo peruano. Entonces el ejecutivo ha sido muy responsable en la cabeza del presidente de la República. Y estamos pues tranquilos porque este año también y el año que viene sean años donde se garantice la democracia.